Muchas bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición. Muchos lindos deseos te desea Helen Peralta. Y hoy estaremos con el Espíritu Santo. Estaremos hablando acerca de tu realización personal. Y ahora les dejaré una música instrumental para darle la bienvenida al hermoso Espíritu Santo de Dios. Y como ya saben, quizás hayas intentado encontrar el propósito de tu vida a través de tu profesión, tus logros o una real relación. Estas cosas por sí solas no constituyen tu propósito, a pesar de cuán maravilloso y realizado te hagan sentir. Fuiste creado para mucho más. Fuiste creado para vivir eternamente. Sí, eternamente junto con Dios, junto con Cristo. Déjame decirte, Dios, de no hacer ninguna otra cosa hoy, dile, ayúdame a conocerte, a amarte un poco más que ayer. Si al caer la noche te conozco y te amo un poco más, mi día no habrá sido en vano. Por otra parte, haya hecho o dejado de hacer cualquier cosa, si no cumplí el primer propósito de mi día no habrá valido la pena. Ayúdame, Padre, a conocerte y amarte más. En la otra grabación estábamos hablando acerca de que tienes un propósito y que tu primer propósito es amar a Dios sobre todas las cosas y pasar tiempo con Él. Y que también tu propósito es lo que sabes hacer aquí en la tierra. Tienes un propósito en Cristo Jesús. Eres una joya valiosa, eres una joya preciosa en las manos del alfarero de Jesús. Quiero decirte que fuiste creado para vivir eternamente juntamente con Él. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Efesios 1:11. El primer propósito de tu vida debe ser agradar a Dios y vivir para complacerlo. Cuando logres entender completamente esta verdad, nunca más serás un problema para ti el sentirte insignificante. Sí, mi amigo y amiga, no eres insignificante. Eres especial. Esta es la prueba de cuánto vales. Si Dios te creó para amarte, y te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes con toda la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Piensa, amiga y amigo, ¿qué significado mayor podrías tener? Mientras piensa, te dejaré esta hermosa música instrumental en la presencia del Espíritu Santo.
Y como les decía, ¿qué significado mayor podrías tener? El Señor cumplirá en mí su propósito. Repítelo a ti mismo. Dilo. Repite conmigo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Más adelante el verso dice, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Salmo 138, verso 8. Cuando amamos a Dios y deseamos expresarlo, la Biblia llama esto adoración. La adoración es mucho más que orar o cantar en la iglesia. Adoramos a Dios cuando confiamos en Él completamente, le amamos por encima de todo, le obedecemos de todo corazón y le manifestamos una gran gratitud continua. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. La adoración es el primer propósito de tu vida. Amigo y amiga, la adoración. ¿Sabes qué es adorar? Darle gracias a Dios y reconocer que Él es tu Dios, exaltarlo y bendecirlo. Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas y ponlas como una ofrenda ante Dios. Romanos 12:1. Tus experiencias de adoración más profundas e íntimas probablemente ocurran en tus días más oscuros, cuando tu corazón esté destrozado, cuando te sientes abandonado, cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y cuando solo te quede recurrir a Dios. La adoración más profunda es aquella en la que se alaba a Dios a pesar del dolor, se confía en Él durante las dificultades y se le ama cuando parece distante. El Señor se complace en los que le adoran, en los que confían en su gran amor. Salmo 147:11. Querido amigo y amiga, querida hermana, hermano en Cristo, eres valioso para Dios. Aunque estés atravesando barreras, tribulaciones, dificultades, déjame decirte que el Espíritu Santo te acompaña. Él está contigo, no estás solo. Gracias por escuchar nuevamente. Muchas bendiciones. Mi nombre es Jailin Peralta, con una nueva edición. Y hoy quiero decirte que eres valioso para Dios. Paz, shalom. Muchas bendiciones. Feliz día. Bendiciones.